Bueno, la situación acá en Holanda es un poco rara ahora, porque la verdad, si mirás las medidas, parece una situación de guerra casi, pero si mirás para afuera, ves a mucha gente saliendo, estando en los parques, las playas, los bosques, pasando el día. Los días son lindos, de clima, digamos, después de mucho tiempo con un clima feo. Así se ve que la gente aprovecha y está cansado de estar adentro. Y eso creo que pasa porque la medida es tomar la distancia de 1,5 metros. Y dentro de todo se respeta eso, aunque hay mucha gente que en los parques está jugando al fútbol, todos juntos, apretados. Y en los bosques igual. Pero dentro de todo se respeta bastante. La gente que está enferma se queda en casa, la mayoría. Pero también hay mucha gente que no respeta las medidas. Así la situación es rara, porque hoy, por ejemplo, hubo 43 muertos más y muchísimos nuevos casos confirmados, además de los casos que ya están, pero que no son confirmados por los estudios que no se pueden hacer, ya que somos tantos con el virus. Así que la situación es rara y seguramente que cambiará en estos días con otras medidas y más fuertes. La organización del sistema de salud acá es bastante complicada y difícil explicar así en poco tiempo, digamos. Pero con respecto al virus, lo que estamos intentando, y en Holanda somos bastante buenos en eso, es reorganizar los hospitales. Eso significa que acá en mi provincia, donde está la mitad de los casos, estamos llevando gente a otros lados, otras provincias, para hacer espacio en los hospitales para nuevos casos. Eso significa que si van a pasar con una ambulancia hoy a alguien que no tiene que viajar directamente al norte, que dura como 4 horas, pero que una persona que ya está llevado en el hospital, fue llevado por ahí y que la nueva persona puede estar en el hospital acá cerca. Con eso también están creando, digamos, muchas nuevas camas en el Intensive Care para crear la opción de ayudar a más personas. Y por eso acá no hay la cuarentena obligatoria aún, porque hasta que los hospitales no se están por llenar, queremos que siga la economía por lo más que se puede. Y cuando se están llenando van a meter otras cosas, otras medidas, digamos, pero hasta ahora no hace falta. Aunque la situación es bastante grave acá y parecida a la de España, Francia, Italia, aún no hay cuarentena obligatoria por el tema económico y por la buena organización que tiene la salud y los hospitales. Acá creemos que no vamos a tener la misma situación que Italia y que vamos a tener que decir que no a gente en hospitales por la manera de organizar y preparar, ya desde meses que lo venimos haciendo. Y por eso mucha gente le sorpresa la manera como lo hacemos acá, porque no hay cuarentena mientras cada día el crecimiento de nuevos casos y muertos es más grande. Lo estamos haciendo de esta manera por la buena organización que hay. Aunque es un riesgo, hay que ver cómo sale eso, pero si es que lo están haciendo bien, digamos, nos puede ayudar mucho con respecto al tema económico. Sí, me parece que sí, que la comunicación está muy buena y cada día, casi a la misma hora, informan sobre los nuevos casos y cada día los noticieros tratan completamente el tema. Y nos informan bien, no por ejemplo como en China, pero acá sí, sí te informan bien, pero lo que pasa acá es que hay médicos que aparecen cada día en el televisor y cada médico dice algo distinto. Un médico se refiere a intentar de crear un grupo muy grande de gente que se recuperó del virus para que ellos puedan trabajar y seguir con la economía y, por ejemplo, trabajar en hospitales sin poder infectar, o sea, sin poder enfermarse de nuevo por el virus, mientras otro médico te está explicando sobre la cuarentena obligatoria y la situación o sea, las medidas de Italia. Así que lo que está acá es que hay muchos médicos que dicen otras cosas y por eso la gente se preocupa, porque parece que nadie sabe bien qué hacer y eso es algo jodido porque la gente, o sea,
desde el gobierno y los medios grandes, digamos, nos informan bien, pero en los programas que tratan del tema hay mucha gente que sí habla, pero no se sabe si lo saben bien, digamos, si lo que están diciendo, si de verdad es así o no. Así que la comunicación está muy buena, pero hay muchos médicos que dicen algo distinto y eso le da miedo a la gente, va a una parte de la gente. Bueno, la gente que no respeta las cosas que dice el gobierno es la gente porfiada y debería entender que no, que el mundo no está solamente para ellos, sino para los otros y que esto hay que frenar este tema entre todos y no solamente en los hospitales. La gente que está trabajando como médico, por ejemplo, hace todo y trabaja 14 horas al día para nosotros. Así lo menos y lo mínimo que nosotros podemos hacer es quedarnos adentro, respetar las medidas y intentar de ser responsable y de ayudar a ellos. Porque si nosotros vamos a salir como si fuera vacaciones, vamos a jugar en los parques, en los bosques y vamos a contagiar a todo el mundo, después son los médicos que tienen que trabajar y después llegan a un supermercado vacío. Así. Ser responsable es muy importante y es la única solución para este problema mundial y para esta pandemia.